Buenas noches, mis exploradores de la segunda dimensión. Nunca mejor dicho, porque realmente ha sido una noche desastrosa en lo que a informáticamente se refiere, ¿vale? Primero he intentado hacer un gameplay que me lo había pedido Alejandro de Wildblood y no había manera. Cuando ya casi lo tenía grabado, 2 horas intentando grabar el puto gameplay, los archivos estaban corruptos y se me ha ido toda la mierda. Y ya he desistido. Luego, intentando solucionar el problema este de los archivos corruptos y tal, he aprovechado y al mismo tiempo he hecho un streaming para aprovechar el tiempo y no tener ahí el rato muerto. Y el streaming ha ido fatal, ha habido un puñado de problemas técnicos con el micro, no se escuchaba lo que estaba intentando poner ahí en pantalla. Y encima, para colmo, me han pegado una hostia de copyright con el vídeo, que al final no ha pasado nada porque simplemente he tenido que eliminar el vídeo y ya está. Pero me han pegado una hostia de copyright y no he podido seguir con el streaming y he tenido que cerrarlo así sin dar explicaciones ni nada. De golpe, fatal, una noche fatal. Encima yo estoy aquí muerto de asco, mis colegas de fiesta por ahí, y yo aquí comiéndome los mocos porque no tengo un puto duro, ¿sabes? Y esto no podía quedar así. Así que voy a hacer un gameplay muy rapidito de un juego muy sencillo pero con muchas horas de vicio, de estrategia, de puzzles, de lógica, para comerse un poco la cabeza. Se trata de Age of 2048, que ahora mismo la verdad es que no me sale cómo era en inglés, creo que era 248, pero no estoy seguro, sinceramente, lo estoy diciendo así un poco a voleo, ya hace bastante del instituto, ¿sabes? Y bueno, es un juego desarrollado por Solid Games, lo han descargado más de 100.000 personas, tiene una puntuación de 4.5 en el Play Store, lo cual es mucho y más para un juego de estos de tipo puzzle, tan sencillito. La versión es la 1.0 y tiene compras integradas desde 1 euro hasta 2 euros, esto ya va a gusto del consumidor. Y ya habiendo hecho la introducción, pasemos al gameplay en cuestión. Aprovecho para comentar que no tenía intención de subir este gameplay, al menos a día de hoy, pero dadas las circunstancias de la noche, que ha sido tropiezo tras tropiezo, tanto en el streaming como el gameplay, como incluso a nivel personal podríamos decir, pues me he visto un poco obligado a pedirle disculpas a mis suscriptores con este pequeño gameplay de última hora y pues ya está, no me voy a enrollar mucho, tampoco quiero ser muy empalagoso, esa es la cuestión, ¿vale? Gracias por estar ahí viendo incluso mis streamings cuando me salen mal y disculpas porque ha salido mal. El próximo será mejor. Y ahora sí que sí, vamos con el gameplay a ver qué os parece. Y ya estamos aquí. Lo primero que vemos, obviamente, es que nos pide acceso a Google Play Store. Al ser un juego 100% oficial que hemos descargado desde Play Store, en principio no debería haber ningún problema. Esta publicidad, como estamos viendo, la podemos quitar. Es así como se gana el pan esta gente. Por lo menos te dan la opción de quitarla. Y como estamos viendo, aquí tenemos una serie de terrenitos que vamos a reiniciar. Y básicamente lo que consiste el juego es en ir juntando estos terrenos. Por ejemplo, aquí tenemos 2 rocas. Vamos a juntar las 2 rocas y nos van a salir 2 hogueras. Vamos a juntar las 2 hogueras y nos va a salir una tiendecita. Y cada vez que movamos hacia el lado que movamos, independientemente de qué dirección sea, va a salir una nueva roquita de estas chiquititas que vamos a tener que organizárnoslo correctamente para que no se nos vayan amontonando las cosas. Ok, aquí por ejemplo vamos a hacer así. Y así, y vamos a volver a hacer así, se les junta esto, aquí vamos a hacer así, así, y bueno, como vemos, tenemos que ir comiéndonos un poco la cabeza a ver qué cosas nos van saliendo. Esto lo vamos a poner aquí, esto lo vamos a poner aquí, espera, no, voy a hacer así mejor, así, ya le tengo, me parece, esto lo vamos a poner aquí, esto lo vamos a poner aquí, vamos a hacer así, ya lo tenemos así, lo ponemos así, lo ponemos así, esto por aquí, esto vamos a hacer así, y esto vamos a poner por aquí, esto por aquí, esto por allá, y que ya me estoy emocionando. A ver si puedo hacerlo, voy a hacer así y tengo los 4 de golpe, y ahora hago esto así, puedo hacer esto y junto estos 2 de aquí, y ahora podría hacer aquí por ejemplo, y me vengo hasta aquí y esto aquí. Y bueno, como veis, lo vamos haciendo, también sale ahí un globito. Este globito, si lo apretamos, nos va a dar la opción de ver un vídeo, y a cambio de ver ese vídeo, pues te van a dar cierta recompensa, ¿vale? Vamos a hacer así otra vez, podemos juntar estas 2, las juntamos, estas 2 también podemos, las juntamos otra vez, hacemos un cambio de lado,
Y ahora lo que no sé es cómo hacer para juntar las dos hogueras. Porque si hago así, me sale esa otra ahí. Y si hago así, ya la hemos cagado. A ver cómo solucionamos esto. Así, así. Esto lo vamos a poner por aquí. Esto lo vamos a hacer así. Y ahora tenemos que hacer así. Y luego tenemos que hacer así esto. Y esto lo juntamos aquí. Juntamos las dos tiendas. Juntamos eso. Hacemos otra chocita. Esto lo ponemos aquí. Y ahora juntamos las cuatro de golpe. Y juntamos estas dos. Juntamos esto aquí. Cuatro de golpe otra vez. Juntamos estas dos. Esto, esto. Y ahora tenemos que juntar las dos casitas. Para hacer de cuatro, ¿vale? Pero, sinceramente, no sé cómo hacerlo ahora mismo. Vamos a hacer así, esto vamos a traer para aquí, hacemos así y juntamos las casitas como venía diciendo. Y esto otra vez lo mismo, tío. Así ya se va haciendo difícil, como veis, cada vez está más saturado y tienes que pensar un poco más lo que vas a hacer. Yo estoy yendo muy al piñón y bueno, tienes que ir un poco más pausado, un poco más tranquilito. Pensando cómo hacer, ¿no? Esto en verdad me recuerda un poco al cubo de Rubik. Al fin y al cabo realmente es una ecuación, ¿no? Pero pues si tu cabeza no está hecha esa ecuación, no puedes hacerlo tan rápido como una persona que ya tenga la práctica, ¿no? Esto ya lo tenemos otra vez. Esto por aquí. Ya vamos a hacer así. Y ahora ya sí, que creo que estoy a punto de atascarme. Voy a ver. Mira, ya está, ya casi me ha atascado del todo. A ver si lo puedo solucionar. Y me parece que esta va a ser mi última tirada. Efectivamente, advertencia, no hay más bloques para mover. Usa los ítems para seguir jugando. Como vemos, tenemos una serie de objetos, que son los que te dan cuando visualizas un anuncio, que tienes la opción de verlo o no, no estás obligado para ver dicho anuncio. Y pues dichos objetos, ¿vale? Pues por ejemplo, para deshacer la última jugada, la varita mágica, no sé para qué sirve exactamente. Usar este ítem mejora el edificio seleccionado, ¿vale? Pues vamos a mejorar este. Y ahora ya tenemos estos dos, por ejemplo, y los podríamos juntar así. Limpiador. Conecta en el mismo bloque para construir la maravilla. Pues hacemos así. Pero no. No sé cómo va el limpiador este, sinceramente. Tengo que investigarlo. Ah, vale, ya lo sé. Utilizamos el limpiador entonces y todos los campos chiquititos de hogueritas y de piedrecitas desaparecen y podemos seguir jugando la partida con las casas más grandes, digamos. Está bien, no lo sabía, mira tú por dónde. Vamos a hacer así. Puf, 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 puf. Ya he vuelto acá, me parece. Vamos a hacer así. Mira, ya hay una casita, estas dos las puedo juntar y estas también. Y esto también lo voy a poder juntar. Y esto también lo puedo juntar. Esto se hace así. Que, vale, mira, menos mal. Hacemos así. Bueno, que ya se me está yendo esto demasiado largo. Vamos a hacer así. Todo perfecto. Esto por aquí también. Eso lo vamos a juntar. Y vamos a juntar las dos hogueras. A ver si podemos juntar esto y esto otro. Y hacemos ahí una hoguerica guapa. Esto me interesaría poder traerlo así hacia aquí. Y juntarlo. Y ahora juntamos esto y esto otro. Como vemos, ya tenemos ahí una especie de panteón todo guapo. Y nuestra ciudad va creciendo hasta que al final son edificios decentes con cara y ojos. Que no está chabola, ¿vale? Hacemos así, volvemos a juntar esto. Esto para abajo, esto para aquí, esto para allí, esto para acá, esto para allá y esto así. Y tacata y piquipam y pumba y iñaca y pumba otra vez y madre mía, le estoy pillando el punto y todo. Mira qué control para arriba, pues ya está, ya he hablado, ya le he cagado. Don Bacilín en Spanglish. Esto para aquí, esto para allá. Y ya me quedo sin jugadas. Ya me quedo sin jugadas. Ah, mira, aún todavía puedo hacer algo. Ahora sí, ya no hay más bloques para mover, usa los ítems, tardar lo mismo que antes. Podría seguir intentándolo usando la varita mágica y el deshacer, pero yo creo que ya ha quedado claro de qué se trata este juego. Espero que os haya molado, os dejo en la descripción los enlaces para descargarlos, así como una serie de enlaces tanto a mi página principal como a mi página, vamos a llamarle terciaria, dedicada a series y otro tipo de contenido más audiovisual, rollo películas y cosas por el estilo.
Así que si tienes un rato o si simplemente te apetece, pásate por ahí, mírate lo que hay, si te mola, dale un like y si no, pues buenas noches y que vaya bien el fin de semana.